Este video tiene un propósito claro: analizar de manera objetiva y sin inclinaciones políticas el ejercicio del poder en El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele. No pretendemos ni apoyar ni criticar al gobierno actual. En lugar de eso, nos enfocaremos en examinar las acciones de Bukele dentro del marco legal y constitucional de su país. El objetivo es ofrecer una visión imparcial y basada en hechos, sin emitir juicios personales ni posturas subjetivas que podrían desviar el enfoque del análisis. Pero dime, ¿te gustaría que hablara de otros temas relacionados a El Salvador? Déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí, comencemos. De lleno en el tema, vamos a comenzar con algunos datos básicos para contextualizar la situación. El Salvador, oficialmente conocido como la República del Salvador, tiene como actual presidente a Nayib Bukele, quien nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Bukele es político y empresario y desde 2011 ha estado activo en la política. Su carrera incluye ser alcalde de Cuscatlán y de San Salvador y presidente del Sistema de la Integración Centroamericana en el año 2019. Actualmente es el presidente de El Salvador, habiendo asumido el cargo por primera vez en junio de 2019. Bukele asumió la presidencia con un 53,1% de los votos, un dato importante porque rompió con el bipartidismo que había dominado durante 30 años en El Salvador. Los partidos ARENA y FMLN se alternaban el poder, pero Bukele llegó para cambiar ese panorama político. La Constitución de El Salvador, en su artículo 151, establece los requisitos para ser presidente y Bukele los cumplió todos. Sin embargo, la controversia surgió con su reelección. Al postularse nuevamente, algunos argumentaron que esto violaba el artículo 152 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata. Pero para evitar conflictos, Bukele renunció a la presidencia el 1 de diciembre de 2023, respetando la ley. El pueblo salvadoreño lo ratificó en febrero de 2024, pero todo esto se complicó aún más con el fallo de la Corte Suprema, que permitió la reelección de presidentes. La polémica se armó, pero al final el fallo no garantizaba su reelección. Eso quedaba en manos del pueblo salvadoreño. En resumen, podemos decir que tanto su primer mandato como el segundo cumplen con la legitimidad de origen, porque se ha respetado el marco legal vigente en El Salvador. Ahora bien, ¿cómo ejerce el poder? Aquí entra un punto interesante, ya que Bukele ha sido bastante creativo en su estilo de gobernar. Por un lado, su enfoque autoritario ha logrado reducir los niveles de criminalidad, especialmente en lo que respecta a las pandillas. De hecho, bajo su mandato se ha implementado un régimen de excepción que ha resultado en la captura de miles de pandilleros. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que han surgido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial. El artículo 3 de la Constitución de El Salvador establece claramente que todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles y prohíbe cualquier restricción basada en la nacionalidad, raza, sexo o religión. Sin embargo, varios sectores han expresado preocupación sobre si estas garantías se están respetando plenamente durante el gobierno de Bukele. Un claro ejemplo de esto es lo denunciado por 35 periodistas salvadoreños, quienes afirmaron haber sido espiados a través del software Pegasus, de origen israelí, según informó La Voz de América. Este ataque cibernético ha sido una de las críticas más graves contra el gobierno, ya que se percibe como una violación directa a los derechos de privacidad y libertad de expresión. La Voz de América intentó ponerse en contacto con la embajada salvadoreña en España para obtener respuestas sobre el caso, pero no recibió ninguna respuesta oficial, lo que ha generado más dudas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. La legitimidad del ejercicio del poder, ahora bien, no solo basta con ser elegido democráticamente para hablar de legitimidad. Aquí entra lo que se conoce como legitimidad de ejercicio, que no se refiere a quien toma las decisiones, sino a si esas decisiones cumplen con ciertos valores fundamentales. Por ejemplo, sería absurdo pensar que solo porque un gobierno es elegido democráticamente, tiene el derecho de violar libertades o derechos básicos. En este caso, hablamos de la libertad y la igualdad como pilares que sustentan la legitimidad del poder político. ¿Se están respetando estos valores bajo la administración de Bukele? Esa es la verdadera pregunta. En resumen, hemos abordado distintos aspectos sobre la legalidad y legitimidad del gobierno de Nayib Bukele. Hemos visto cómo accedió al poder de forma constitucional, cómo su estilo autoritario ha logrado reducir la criminalidad, pero también cómo han surgido denuncias serias relacionadas con la violación de derechos humanos y la libertad de expresión.
Ahora, la pregunta clave es, ¿hasta qué punto se está ejerciendo este poder de manera legítima, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se está respetando la Constitución y los derechos humanos en El Salvador bajo el gobierno de Bukele? Queremos saber qué es lo que piensas. Y recuerda, el poder legítimo no se mide solo por su origen, sino por la justicia con la que se ejerce día a día. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.